un satélite propio que sería el primer satélite uruguayo. Recientemente, hace unos meses, justamente la universidad firmó un convenio con Antel de colaboración y financiación, con lo cual ahora tenemos, por un lado, no solo gente y estudiantes de facultad de desarrollo, sino que también hay ingenieros y estudiantes avanzados de Antel desarrollando parte del satélite. Así que es un trabajo de colaboración entre las dos instituciones. Y también tenemos una fecha tentativa de lanzamiento del satélite, que sería a mediados de 2013, con lo cual este año que viene vamos a tener un cronograma más que intenso desarrollando todo esto. Pero viene bien. Esos libros viejos, archivos o diarios, tienen suciedades, tienen detalles, que esto lo que hace es limpiarlo y después el reconocedor reconoce perfecto. Por ejemplo, acá hay uno, hay casos así como extremos de lo que pueden ser suciedades, y esta es la imagen original, y esto cómo quedó después de aplicar el algoritmo.